Se llamaba Julia Horn, tenía 19 años, era alemana y estaba de visita en nuestro país como turista. ¿Desde cuánto que estás? En San Juan desde el martes, en Argentina desde 3 semanas y media, sí. Desapareció el jueves pasado, luego de salir a hacer trekking en el Cerro Tres Marías, pero la joven cometió un error. Fue sola. Los especialistas recomiendan ingresar a la zona de montaña siempre acompañada e ir con ropa adecuada, es decir, abrigada y con colores llamativos, para ayudar la identificación desde altura. La buscaban todos, las fuerzas de seguridad, rescatistas, bomberos, la división de canes. Estaban usando más de 20 drones con cámaras especiales. La denuncia la hicieron sus amigos de una ONG y los familiares que la hospedaban cuando se dieron cuenta de que la turista no llegó esa tarde y dejó de responder los mensajes. Hace horas salió a la luz el video de la última vez que se la vio con vida. La grabación proviene de una cámara de seguridad ubicada en el parador El Castillito. Allí, la joven se baja de un colectivo el jueves pasado a las 10:57 horas. Luego comenzó a escalar el cerro. A las 15:34 horas fue la última vez que se registró actividad en su celular. Este fin de semana, el operativo de rescate se complicó por la excesiva nubosidad y las bajas temperaturas, las lluvias y nieblas. Nuevamente, una turista desaparecida. Sus padres y todo San Juan la buscaban finalmente hace minutos. La hallaron sin vida. Triste la noticia, tras varios días de búsqueda apareció muerta entonces Julia Horn, la joven alemana, 19 años tenía, había salido a hacer trekking y apareció su cuerpo hace minutos, justamente minutos antes de arrancar el programa. Contame, Luciana, la información que tenés. Sí, Mariana, lo confirmó el gobernador Marcelo Rego a través de su cuenta de Twitter, bueno, de X, y puntualmente lo que hay que decir es que, claro, la buscaron durante 3 días, pero lamentablemente Julia se encontró con el peor enemigo que puede tener alguien que sale a la montaña en este momento del año, que es el frío. La hipotermia. Se sabe que ella había salido con ropa que no es la adecuada. Claro, no había salido preparada para ese tipo de alta montaña, porque es claro, de deporte, ¿no? En el lugar donde ella estaba, que es el Cerro Tres Marías, es una zona de precordillera. Me decían montañistas de la zona que si esto hubiera sucedido, por ejemplo, en el verano, ella hubiera tenido mucho más chances. Pero ella estaba con ropa que no es la adecuada porque no era ropa ni del color ni del tipo de abrigo. Tengo entendido que el lugar donde encontraron el cuerpo es muy difícil inclusive de acceder. Sí. ¿Fue el frío o ella tuvo un accidente? Bueno, en principio pueden haber sido las dos cosas, pero de todas formas el frío no le hubiera permitido seguir adelante. Caminó mucho, pero habría que ver, por ejemplo, qué cosas tenía en la mochila, si tenía suficiente agua, si tenía suficiente cantidad de alimentos. Ella se bajó de un lugar, como recién señalaba el informe, se la ve entrando al camino ese, pero dicen los expertos que realmente no tendría que haber salido sola. Y esto es una advertencia para todas aquellas personas que a lo mejor les gusta la aventura, les gusta. Sí, pero no hay que salir solo. Y no hay que salir solo. Se puede encontrar a 30 metros abajo de un sendero. La montaña, cerca del autódromo, del Zonda. Exactamente. Claro. Ahí tenemos imágenes que me acaban de pasar, que vamos a compartir ahí, que recién pasé a producción. Pobrecita. De lo que es el lugar. Los padres que llegaron hoy a la mañana con la esperanza de encontrar la vida. ¿No? El papá, la mamá y el hermano sé que están al llegar. Pero bueno, es una zona de muy, pero muy, muy difícil acceso. Y ahora, bueno, están trabajando, primero que trabajaron con drones, trabajaron con perros, es un lugar de muy... O sea, que ella pudo haber caído ahí y quizás la hipotermia no hiciera que no cualquiera estaba lastimada, que muriera. Exacto, de frío. Porque, sí. A ver, por ejemplo, si ella hubiera, ponle que no hubiera caído, que es muy posible que sí, porque es una zona, me contaban, con muchas grietas. Uh-huh. Ahí está el autódromo, igual, perdón. Para poder, ahí está el autódromo. Ahí está el autódromo Zonda. Igual para poder, Marian, acceder a pasar la noche, a subsistir la noche de las temperaturas bajo cero que implican estar en ese lugar a esa altura, 3.000 metros más o menos, tenés que encontrar algún tipo de cueva, de refugio. Porque no podés subsistir. Y ahora se va a hacer una autopsia, seguramente se va a saber cuándo murió, si murió en el acto o si estuvo viva. Porque quizás la estuvieron buscando, claro, y no la encontraron porque estaba en un lugar de muy difícil acceso. Claro, ¿no? En un lugar de difícil acceso con la ropa que no era la ropa técnica necesaria para esto, el calzado que tiene, que es central para cualquier montañista, es central salir a estos lugares. Pobrecita. Con la
ropa adecuada. No tenía, por ejemplo, ropa, digamos, de ay, estaba vestida de esa manera. Exacto. Así es como salió esos vestida. Son colores que en la montaña se pierden. Entiendo. Vos necesitás por eso llevar el fosforescente, ¿no? Los colores fuertes. Los colores, sí, que, por ejemplo, Marian, usan los rescatistas. Uh-huh. Y claro, otro tema es que ir solo o sola en esta altura y sin conocer el lugar no es absolutamente recomendable para nadie. Para nadie. O sea, tenés que ir con un guía, tenés que ser guía o tenés que ir en grupos, porque en realidad se trabaja en la montaña, se accede a través de dispositivos muy bien montados, con un VHF que permite la intercomunicación para ir haciendo los tramos. Da la sensación de que ella salió improvisadamente, sí, ¿no? 19 o sea, años, que, una chica, sí, que fue, que le gustó, que le gustó la idea, evidentemente, de salir a la aventura. Vi una nota, ¿no? Ella, no sé en qué contexto. Sí. Claro, ella perteneció a un programa. Claro. Exacto. Una Jóvenes por el Una ONG, que por eso estaba aquí desde abril. Por eso estaba de intercambio. Y de hecho, había dado esa nota que bien mencionás y tenía que dar otra nota el día que salió, que fue el 23, el jueves 23, por la tarde, pero nunca llegó. ¿Se descarta la posibilidad que haya sido víctima de un delito? Sí, sí, por completo. Sí, porque sí. Hay que ver si no está golpeada, digo, la autopsia. Puede estar golpeada, pero la caída. Por haber caído. Pero la autopsia lo va a revelar. Sí, vamos a verla en la entrevista que había dado, a ver. Mucha comida aquí. ¿Te han tratado bien, entonces? Sí, muy bien. ¿Cuánto que estás? En San Juan desde el martes, en Argentina desde 3 semanas y media, sí. ¿Qué otros lugares conociste? Estoy haciendo una pasantía, así que estoy viajando el país, visitando las delegaciones de IFU. Y las primeras 2 semanas estaba en Santiago del Estero. La primera semana fue como un entrenamiento para los pasantes. Después de las semanas me fui a Catamarca, por una semana, y ahora estoy aquí hasta el 26. ¿Qué te llamó la atención de Argentina, de San Juan en particular también? Bueno, en Argentina me llamó la atención el mate, o sea, la cultura de mate. Siempre alguien tiene un mate y en Alemania no, ni saben qué es. ¿Nunca habías visto un mate? Fotos, quizás. En Alemania no, no hay mate. ¿Sería una costumbre que te llevarías a Alemania? Lo voy a intentar destruir en Alemania, así que tal vez. Pobrecita, ¿no? Que iba a encontrar la muerte días después, con toda esa ilusión. Ahora, nadie te informa que no podés ir a la montaña donde terminás. Sí, sí. Nadie te informa, una ciudad turística, una provincia turística. Sí, pues, sí, te informan y mucho. Además, el turismo ahí es fuertísimo. Sí. Lo que ocurre es que cómo detenés el afán de aventura, sí, de alguien. Y no lo podés, claro, no podés, o sea, controlar todos los pasos a la montaña. Claro. De hecho, bueno, no, no digo que este sea el caso, pero hay muchas veces que la gente es, la verdad, los turistas somos irresponsables a veces. Imprudentes. A la claro. hora de ir a la montaña, porque realmente hay que respetar muchísimo la montaña, no lo conocemos. No, ir solo, ¿no? Ir solo también. En este momento de distancia. Se nota que era muy aventurera ella. Claro. Se tenía confianza ella misma, muchas Seguro. Veces pasa eso. Claro. Cuando están tan inmersos o inmersas en este mundo, que para tal vez nosotros es más ajeno, yo hay que ver, sé moverme en la montaña. También, ¿qué dice la autopsia? Yo no dejo de pensar en esos padres que llegaron con toda la ilusión hoy a la mañana, creyendo que esta búsqueda que se estaba realizando iba a tener un resultado positivo, ¿no? Que por ahí estaba en algún refugio, quizás se había perdido, ¿no? Y estaba con vida y, bueno, la encontraron, que todavía no han recuperado el cuerpo. No, todavía recién hablaba con gente que está formando parte de este operativo del Club Andino Mercedino, que fue parte justamente de una agrupación, trabajaron bomberos, trabajó la policía y también se dividen para hacer una suerte de rastrillaje en cuadrículas y trabajaron conjuntamente y me decían que todavía el cuerpo está arriba, que tienen que montar anclajes, es decir, tienen que perforar la roca, la piedra, para poder ir instaurando, digamos, claro. como si fuesen, digamos, herrajes, esos después los van enganchando. Claro, el protocolo es difícil. Ahora, perdón, Exacto. perdón, y después, nadie va solo al medio de la montaña. Sí, sí, cómo sí, no. ¿cómo? Sí, no. Ay, yo no sí, sé, sí. yo no iría solo, no sé. No, vos irías solo. Nadie va solo a este lugar. Sí, sí, la aventura incluye la soledad en muchos casos. A ver, conozco vos, gente que lo hace, vos no irías solo. Y el chiste es hacerlo solo. Hay mucha gente, claro. Pero una persona que viene del exterior, que no conoce, va a ir solo al Pero vos no pienses en tu situación. Ser una persona que tiene corazón aventurero. Nosotros no, lo decían en el corte, no iríamos ni de camping, nosotros dos. Pero hay gente Lo que hay que decir, Martín, es que la verdad es que no se recomienda para nada salir solo o sola en este momento del año. Pero hay gente que lo hace. Y que
no conoce, porque evidentemente Julia no tenía, digamos, los dispositivos necesarios para poder salir de la forma adecuada a enfrentar la montaña. Se iba a ir, de hecho, ayer domingo. Ayer domingo iba a ser su último día de intercambio en la Argentina. El destino, Dios mío. Y ella pasó caminando al lado de un asentamiento policial también. O sea, nadie vio nada raro porque era un trayecto que se hace, ¿no? Claro. Obviamente. Llegó en colectivo hasta el lugar, hubo una cámara, como bien señalaba el informe. Mira, ahí se la observa que la toma cuando ella ingresa a ese espacio. Claro. Pero bueno, después se pierde. Después se pierde o quizás se cae, ¿no? Y queda lastimada y con el frío, ¿no? ¿Quién la va a ver? ¿Quién la va a escuchar? ¿No? En un lugar donde no hay nadie, tremendo, realmente.